Probando, 1, 2, 3, sí, hola, 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 ¿qué tal? Espérate que lleva un delay. Espérate que lleva un delay. Claro. Espérate que lleva un delay. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¡Hey, Ale! Venga, ¡en directo! Oye, José, ¿qué? ¿No puedo sentarme? Me voy a sentar en la otra. ¿Qué hacemos? Ahora solo falta poner la pantalla a nuestro gusto. Sí, quiero que nos veamos. ¿Qué nombre? Yo no le conozco. Oye, que yo no le conozco. Tienes que tener cuidado que vamos a emitir, ¿eh? Es decir, no puedes decir palabrotas ni cosas malas. ¿Vale? Sí, José. Y ese hombre bañándose en dinero, que es el Luquile. Eso por ti. ¡Que ya no haga el gasolla! Uy, espérate, que te sale el nombre. Qué mal. Ahí tengo un sirve para mí. Bueno, lo escucho. ¡Pau! José, cada vez que se escucha más alto. Esto es, mira, esto es lo que tú hablas. La barra de aquí abajo es el sonido tuyo, ¿vale? Vale. Aquí tienes, gracias. Es que si te vienes aquí arriba, satura y entonces ya no se le escucha bien. Vale. Hola. Probando. Hola, probando, escucha, probando, uno, dos, tres, probando, escucha, yo creo que sí. Vale, pero mira, cuenta algo de lo que estás viendo de la partida, mira, aquí te digo que se están escuchando. Bueno, ya sí, todo y voy a comentar todo. Hola a todos. Bueno, hoy... Bueno. ¿Todo lo imprimo? Bueno, hoy vamos a jugar a un juego de supervivencia, así que... Bueno, aquí estamos empezando y... ¿Qué es lo que más te gusta del juego, Miguel? Bueno, lo que más me gusta es con lo que luché, que se parece un montón a un dungeon. Mira, aquí está el personaje. Sí. Es una chica. ¿Cómo se llama esta chica? ¿Son los nombres? Najamita. Y el nombre de esta chica se llama Najamita. ¿Qué te parece? Muy bien, me parece estupendo. Y ese ruido que estoy escuchando ahora, no lo pensé que es una cosa que estamos haciendo. Es la impresora. Es la impresora. ¿La qué? La impresora.
venga, ¿eh? ¿Y ahora qué vamos a hacer con el personaje? ¡Rosa! Bueno, tenemos que ir a cazar pichón. ¡Rosa! ¿Le escucha? Venga, cuenta. Bueno, aquí estábamos peleando contra un bicho. Estamos buscando bichos que estamos cazando. Necesitamos cazar 127 pebbles. Sitio, pero no tan. Así. Vale. Probando, se vuelve a escuchar. A ver dónde están los bichitos que vamos buscando. Ahí hay un bicho. No, pero ese no son. Solo buscamos unos gusanos. Que vamos a limpiar este bosque, que es tal. Ruining. Sí, vamos a ver el mapa y vamos a ver dónde está localizado. Mira, estamos aquí. Vale, y aquí es donde más bichos hay de los que estamos buscando. Que necesitamos 120, llevamos 56 nada más. Vamos a ver por aquí. ¡Ay, que me caigo! No importa, al menos no te has quitado ni un punto de vida. Esa es la esperanza, que es una de las cosas que aquí en el Señor de los Anillos Online pues te da más beneficios. Mira, estos son los bichos que buscamos. No sé cómo no se puede ir. A ver. ¿Aquello? Sí, míralo, aquí ves el dibujito. ¿Está dibujito? Bueno, por ahí en el agua y no. Bueno, aquí estamos matando gusanos. José, ahí hay uno, ahí hay uno. ¿Dónde? Ahí. Ah, es verdad. ¿Pasamos? Pelea con él, pelea. ¡Pelea! Ajá. Hay un bicho que no necesita un muerto. Este, otro bicho. ¿Dónde está? Ahí. Está. Toma. Gracias. Aquí estamos luchando con gusanos. Vamos por otro. Bien, aquí hay otro. ¡Ahí! ¡Que se escapa! Toma. Toma. Atajo. Ahí hay uno. Vamos por otro. La cuchara no se ha muerto. Mira, aquí hay otro. ¿Lo ves? Mira, es que con él, con el tabulador, salta de objetivo. Y entonces, si, ¿ves? ¿Qué ha salido uno? Y te dice dónde está. Entonces, esto pues, para cazar está mucho mejor. Venga, una escapa. Una escape. Allí hay otro, ¿dónde? Ahí. Uy, está debajo de la barca. Entonces tenemos que matarlo. Cada uno se mueve al otro. Bueno, ahora vamos a subir por aquí a ver si hay más gusanos de los que vamos a ver. Nos pregunta Rosa por el canal de YouTube que qué nivel tiene nuestro personaje. ¿Miguel? Entonces vamos a abrir el personaje para que la gente lo vea. Este es nuestro personaje. Y se llama El Sur de Sierra Nevada de Jasper. No se ve ahí. No, porque va con retraso. Tú mira aquí. Esta es la importante. Y vamos a ver qué personaje. ¿Cuál es nuestro personaje? Mira, no, ya se ve ahí. Vamos a ver dónde está el nivel. A ver dónde está el nivel. Que yo soy un niño como todos los demás. Ah, nivel 86. No, al revés. Se empieza por el 6. 68. 68, que me equivoco. Y este es el traje que se nos debería ver, pero como tenemos un traje cosmético, que es este, que nos lo dieron. No, este no. Es este. Que me parece un traje de Rohan, de cuando la expansión. Os quedo hablando un rato con mi padre, que voy a coger una cosa. Un momentito, espérate. Un momentito, te voy a coger el cable. Venga.
¿Qué te vas a poner aquí? Vale, ponte los casquitos. Ponte ese casquito que me pongo este. Tu micro, pues todo vale. Bueno. El traje oficial, ¿no? Bueno, nosotros creemos que este es el traje oficial de Rohan. Sí. Al Señor de los Anillos no encontramos ni uno que mata, qué aburrido. A ver. Qué aburridísimo esto de buscar. Sí, si encontramos otro bicho podemos matarlo. No veo ni un solo bicho. Aquí, sí, aquí ya está. Aquí hay. Pues va, parece que solo. Entonces tenemos que ir todo el rato por el río. Claro, esta es la zona donde más bichitos de esto. Aquí hay otro. Sí, en el río es donde tenemos que estar buscando todo el rato. Claro, se lo vamos a usar en el cuarto. ¿Qué está acá? ¿Cuántos gusanos de esos mejor? No sea. ¿Dónde están? Hemos cargado 68. Nos falta 120. No, perdón, tenemos que llegar hasta 120. Nos falta poco menos. Ahí hay otro, ahí hay otro. Gracias. Claro, todo lo que esté en amarillo. ¡Ahí hay otro! Tengo que hablar más así, para que se me escuche mamá. Igual que yo. Ey, ¿dónde está este? Ahí. Cuidado, bicho. No le hemos cargado ni un punto de vida de ese bicho. Claro, si es que estos son personajes que tienen, son bichos que tienen nivel 38 y nosotros tenemos nivel 68. Pero es que tenemos que hacer esta aventura, porque con esta aventura nos dan 10 puntos de estos de turbín, de estos de que luego podemos comprar un montón de cosas. Marcas de estas también, y luego pues unas habilidades que son unas habilidades secundarias que nos dan más potencia en el personaje. Rosa. Mira, que ahora solo me va hoy a mí, ¿vale? Y de vez en cuando un poco lejos a José. ¿Qué me has quitado a mí? Pero deja a mí que me lo quitando yo. ¿La oye, Rosa? ¿Rosa, la oye? ¿A que hoy está el plano? ¿A que hoy está el plano? Saluda también. A que se oye súper guay. Mira, saluda también a Elena. Una amiguita que está viendo aquí en el. Es otra Elena, que es dunyonera, Miguel. ¿Elena María? No, no. No es de tu color. Es una amiga dunyonera, le gusta la jugada. Ahí hay otro. Hola Elena. No tenemos ni un bicho cerca. Mira, Nacho. Hola, papá de Guille. Bueno, Elena, que yo también juego un montón de Dungeon. Sé que no te conozco, pero mi padre me acaba de contar tu nombre. ¿Qué pasa? Nada, nada.
que aquí no hay más gusanos de estos, ¿eh? No hay más gusanos. Dice Nacho que cuidado con los bichos. ¿Por qué cuidado con los bichos? Porque pueden... Vamos a luchar con uno que hay aquí. Mira, este tiene hasta nombre. O sea, blue. Y mira, el retrato es rojo. Es muy, muy, muy peligroso. ¿Cómo? ¿Y le ganamos? No ha durado nada. De solo 15 minutos. Otro, pero es fácil. Ahí no hay, avísame, tío, que yo no los veo. Ahí. Ahí. En el mismo sitio que antes. Claro, que yo creo que está ahí en un montón. Sí, tenemos que estar siempre. Vamos a atacarle por sorpresa. ¿Sorpresa? Sí. Vamos a darle un grito, le damos un susto. Se cabrea muertoco. Cabrea muertoco. Ahí hay otro como. Otro como. Qué palabra. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Qué chulo. Ahora estamos en un vídeo. ¿En serio? ¿Cómo mola? Ahí hay otro, ¿no? Nos quedamos tan cerca del río. Sí, pero yo por aquí antes he visto que hay un montón. Mira, ¿sabes qué tengo? ¿Qué? Un caballo nuevo, que no un caballo. Mira lo que es. Una cabra. Sí, me la compré en Moria, que es una ciudad de enano. Y entonces para... Como nuestro equipo. Nuestro club, sí. Sí. Pues se llama Moria. Así podemos ir mucho más rápido. ¿Tiene algo más rápido? Sí. Tengo... El caballo. Por el caballo celeste. Mira qué chula. Mira, hasta, Sí, tiene esta armadura. ¿Has visto qué guapo? Mm. Pues yo creo que no es de la posición. Tiene que ver algo con... Dios, te va a tirar ahí. ¡Ahí hay un lobo! No, pero el lobo no, me hace falta No estamos ninguno cerca. Sí, eso es lo que te he dicho yo antes. Pero en caballo, que no tardemos. Es la primera vez que hablo por el micro. ¿Sí? No, yo ya te digo hablar con otro. Era con otro, es la primera vez con este. Te dice Nacho que llevemos el caballo a beber agua. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Bien? Mira, ¿sabes lo que tiene esto? ¿Qué? Este personaje. ¿Qué? Ya verá, lo va a flipar. ¿La veo? Sí. Mira, tiene una cosa que lo llaman emoticones, ¿vale? Que es como un rollo de hacer. Entonces, ponemos aquí emociones y le decimos, por ejemplo, creo que esto debe
No. No. Ayuda, está implorando ayuda. Venga, mira, ahora por ejemplo se va a poner aburrida. Aburrida. ¿Y a este bicho qué le pasa? ¿Qué sabe? No sé. ¡Ole, ole! ¡Baila muñeca! ¡Ole, ole! ¿Sabes que podemos enseñarle a tocar instrumentos? ¿En serio? Sí. ¡Puedo enseñarle a tocar el arco! Sí, tengo otro personaje, pero no sé dónde está. Que le mete un MIDI, le mete una canción determinada, por lo carga y entonces sale tocar. Pon otra cosa, que no se baile. Otra cosa más divertida. Como contenta. Y que... Se será rápido. Bueno, a Miguel le está cayendo un broncón por parte de su madre por haber eructado. Esperemos que no vuelva a eructar. Pero lo dudo. Miguel, ¿qué pasa? Nada, nada. Lo que me has dicho tú. Venga, pues vamos. Claro, no me has dicho. Sí, lo mismo de eructo. Probando. Oye, no me está ayudando con los bichos. Yo no sé dónde está. Ahí. Está ahí mismo. ¿Qué aquí? Allí. Atacamos por sorpresa. Y se está. Yo hago con aquí está. Dale un grito. Yo quería que le diera un grito. O sea que le viene por ti. Pero te voy a compartirlo. Qué aburrido. Papi va fla, papá, te calopo, no me cae. Ahí hay uno, ahí hay uno. Para José. Beche, bebe, bebe. Bicho, bicho, que le ataca. A nuestro pequeñín. Que le atacaba a nuestro pequeñín. Ataca. Troll, troll, troll.
A lo más malo, ¿por qué no le llevamos una de un nombre? Al próximo malo que veamos. Al próximo. Mira, José, el próximo de esos bichos que están ahí arriba. De malo, pues le vamos a llevar de alguna forma. Camperín. Sí. Camperín. Hombre. Camperín. Las aventuras de Camperín. Las aventuras de Camperín. Oye, ¿por qué no llevamos el nombre así? La aventura de Camperín. Vale. Toma, bicho. A muerte. Oye, no hay. Si está más aburrido, hazle el símbolo de aburrimiento. Venga. Venga. Hazle el símbolo. Ya te he dicho que hace, mirándolo que. ¿Qué le hemos dicho al bicho este que estábamos aburrido? Mira, pues tienes que evitar lo que vaya a hacer, ¿vale? Por ejemplo, ahora va a llorar. Hombre, que yo no sé cómo empezó a llorar. Venga, otra vez. ¿Seguimos? Sí. Sí. No veo a nadie. ¡Oh, oh! ¡A uno! ¡A uno que esté cerca! No, es que he visto ahí un símbolo de malo, malo. No, yo quiero... ¿Al rojo este? Sí. ¿Quieres que le demos otra vez para el pelo? No, no. Lo que quiero es que le pongamos un nombre. Ah, y lo adaptemos. Y los podemos montar. Me voy a jugar a la consola. Sí. Bueno, nos despedimos. Otro día seguimos. Hasta... Bueno, no se nos olvida que... Bueno, suscribiros a nuestro vídeo y dar like. Y eso es todo. ¡Adiós! ¡Adiós!